Hola, soy el profesor Miguel Orellana y bueno, hoy toca grabar la cuarta narrativa de mi historia de Elena, la mujer que nunca tuve. Bueno, ahorita estoy haciendo unos frijolitos que tengo allá montados en la cocina, con su respectiva papa, zanahoria, unos choricitos, bien buenos me están quedando. Así que bueno, si gusta comer, puedes venir hasta acá. A menos que iba a otro país, bueno, será de manera telepática. Bueno, en la historia anterior, en la tercera narrativa, habíamos quedado en la parte en que Elena y el hombre van hacia una playa. En esa playa, pues, este hombre le pregunta a Elena que si se abre un portal en el tiempo, así de repente, ella estaría dispuesta a entrar. Si realmente no tiene nada que la frene. Y lamentablemente ella, pues, le responde, si voy contigo, sí. Y entonces él piensa que ahí supe porque ella se cayó al vacío. A diferencia de mí, yo paso sin pensarlo. Así sea solo, total, total. No me ata nada, dice él, ¿no? Y luego vi que ella, hay como una especie como castillo, una casa que fue construida al estilo de un castillo, donde hay un espacio grande, como si fuese una ventana inmensa, pero sin vidrio. Ella se sienta ahí y hay una confesión que ella le dice a él, y le dice, que fue donde quedamos en la última parte, que fue de la página 41-45, esta parte final es de la página 45, donde dice, ella le dice a él, ¿puedo decirte algo? Él le responde lo que quiera. Entonces ella le comenta, cada madrugada atiendo el llamado de un hombre cuando me voy a dormir. Me desdoblo, me pongo junto a él, lo beso, lo acaricio y me hace suya desde su esencia. Pero de repente todo se va. Entonces este hombre no es el que está en ese desdoblamiento, sino el hombre que vive con ella en la realidad. Que a veces vive, a veces no vive, pues. Le dice, y él te habla. Y así, me dice, mujer del futuro que está junto a mí, ven a mi cama si me sientes. Cuando me veas, no te asustes. Soy yo en tu pasado, que es mi ahora. Guíame hacia ti, si es que quieres ser encontrada. Entonces ella le ve como esa reacción a él, a este hombre, y le dice, ¿te molestaste? Y no, realmente no. Y fue cuando me pregunté, mientras miraba la llave del apartamento, ¿será que quiere una copia? ¿O era un mensaje del futuro para decirme que ella terminaría conmigo y yo debo prepararme? Bueno, ahí fue donde habíamos quedado en la tercera narrativa. Realmente, cuando Elena empieza a descubrirse, empieza a buscar realmente quién es ella, quién es para la vida, quién es para él, quién es para todo, haciendo un ruido por ahí, haciendo el estacionamiento que están haciendo algo ya. Ya me sumamos un momentico para ver. Bueno, ese es alguien que está por ahí, entonces ella empieza con esas preguntas. Y esa pregunta nos la hacemos todos. ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos? ¿Qué hay más allá del misterio? ¿O de lo que no existe, de lo que todavía no se ve? Así como la fe, que es algo que sentimos, pero no lo vemos. O sea, es algo que tú crees, pero no está. Ella empieza a indagar con respecto a ella misma.
con respecto a su compenetración con este hombre, con respecto a lo que ella es, a lo que ella puede significar para él. Porque parece mentira que lamentablemente muchas personas en el mundo no son personas seguras, confiadas en ella misma, no creen en ella misma, estas personas. Y todo viene de atrás, todo viene de atrás. Si por lo menos nace un niño y tú a ese niño no lo ayudas a que pueda abrir su mente en el sentido de creer, en el sentido del amor, en el sentido de ser una persona consciente de sus actos, en el sentido de que ser bondadoso, en el sentido de que hacer las cosas porque tú quieres hacerlas y más si va a hacer un bien para el otro, de que en esta realidad, tú tienes que saber que si tú haces un acto bueno, la persona que recibe el acto bueno, el deber sería que tú agradezcas o que sea recíproco. Pero en la realidad, en otra realidad paralela, llevándolo en la parte budista o hinduista, te dice que no esperes nada. Espera en la nada. Si yo por lo menos te sostengo la puerta, no voy a esperar a que tú me des las gracias. Porque en el esperar está el sufrimiento. Y es verdad, o sea, de una forma muy, muy reflexiva, en el esperar está el sufrimiento. Y es por eso que tú tienes que ejecutar, tú tienes que hacer, no esperar por otros. Al igual que tú tienes que hablar, que decir, o sea, expresar lo que tú sientes. Y hay gente que se calla eso porque, ay, ¿por el qué dirán? O porque qué pensarán de mí después. O me rechazarán, me olvidarán. Y no, tienes que estar claro de que la verdad, como dicen, la verdad te hará libre. Así como la verdad puede ocasionarte muchos problemas. La cuestión con la verdad es que la verdad, cuando es tan cruda, cuando uno la dice, afecta horriblemente, así como puede alimentar hermosamente. Pero la cuestión también es saber cómo decir las cosas, o sea, saber utilizar el tono de la voz, saber utilizar la expresión cuando uno habla, inclusive saber el momento en que se van a decir las cosas, porque a veces no existe algo como que, mira, ahorita no es el momento, o sea, eso no existe. Porque ese era el momento. Pero uno no lo ve así, uno mira, estoy ocupado, no te puedo atender ahora, X cosa, tengo que salir, tengo que... Y después pasa. Y es por eso que a veces, ¿qué me quería decir? Ya no vale la pena. Porque era el momento, es por eso que uno tiene que prestar mucha atención a todo lo que pasa, a todo lo que sucede a nuestro alrededor, a que si alguien te quiere hablar de algo, escúchalo, a que si alguien te quiere expresar una verdad, escúchalo, así tú creas que no sea el momento, pero escúchalo, o escúchala, o sea, hombre, mujer, escucha a esa persona, y más si es una persona que no ha tenido algo como para sentirse apoyada, una persona que no se siente, porque hay personas así, lamentablemente hay personas débiles, pues, en este mundo, como todo, y es normal. Eso depende de la crianza, depende de la forma en que tú has tenido experiencia en la vida, depende de un sinfín de cosas. Pero lo bonito de que tú puedas autodescubrirte es que tú puedes también, cuando, si en dado caso pasas por esa faceta del autodescubrimiento, es que no obvies nada. Saber quién eres tú, tanto en la parte de la conducta, como la parte en que tú te expresas, como la parte en que tú haces. Si cometiste un error, debes reconocerlo. No ser orgulloso, una persona.
persona orgullosa, ¿no? Debes reconocer tu error. Si tú hiciste algo que no se debía, entonces tú debes corregir eso. Como a veces dice el dicho, pues más tarde, más vale tarde que temprano, ¿no? Entonces, es cuestión de que cuando tú estás en esa faceta, como dije, tú no obvies nada para que tú hagas una retroalimentación para contigo. O sea, yo soy una persona, vamos a suponer, yo soy una persona obsesiva con coleccionando, no sé, muñecos. Tú tienes que en un momento decir, ya basta. Porque imagínate, estás ocupando espacio en puro muñeco. En vez de agarrar esa obsesión y en vez de coleccionar ese muñeco para ti, cómpralo y llévalo a hospitales donde hay niños que sufren de cáncer. Eso es para ellos, eso es algo bonito. Entonces, hay forma de que la obsesión, la fijación, se pueda transformar en algo positivo. Pero no, vayan a un cuarto lleno de muñecos. O sea, no creo que yo conocí una persona que coleccionaba gallinas de cerámica. Imagínate. Una vaina, donde veía era gallina. Pues y lo más arrecho es que nunca tuvo un gallinero. Eso es lo más cómico. ¿Entiendes? Que tú me digas, no, que yo crié de gallina por 40 años. Ah, es distinto. No te quedó la vaina. Pero que nunca hayas criado gallina en tu vida y colecciones gallina en tu apartamento, por favor. Claro, ¿dónde cabe eso? Y así pasa con todo. Así pasa con cuando nos obsesionamos o nos fijamos en una sola cosa con respecto a un tema, con respecto a un color, con respecto a algo. Yo por lo menos en lo general, a mí me gustan mucho los colores oscuros, pero yo varío. O sea, yo todo el tiempo no utilizo negro, yo utilizo azul oscuro o verde semioscuro. Me gustan mucho esos tonitos así tipo sombrío, pues. ¿Ves? Pero yo varío. Al igual, yo por lo menos como escritor considero que tengo variedad y el que me ha leído lo ha podido constatar. Y es variar, es hacer cosas distintas cada vez, es evolucionar, no quedarse en una sola cosa. Hay personas que se quedan con un carro 50 años, coño, varía. ¿Qué es funcionar? De pinga, pero varía, quédate los 5 años, 10 años, varía, evoluciona. Obviamente, en la parte, estamos hablando de la parte material, pero en la parte emocional, sentimental de alguien que está vivo, que coño, que le corre sangre por las venas, tú no vas a cambiar a esa persona así como puedes cambiar un carro. Ahí es cuando viene la parte de los trabajos y los procesos de la parte en que se autodescubre, tanto individual como en conjunto. Y esa es la cuestión que pasa con Elena. Elena está en esa faceta de autodescubrimiento, De saber quién es ella o qué representa ella para este hombre. Porque claro, ellos a veces viven en conjunto, a veces él vive solo, a veces ella vive sola, se encuentra. O sea, es como una especie de relación libre con amistad con derecho, tipo sexo y vaina. Pero hay emoción, hay sentimiento, pero están ahí como frenados un poquito de que no querer compenetrarse en totalidad. Y eso pasa con muchas relaciones de pareja. Sea por experiencias del pasado, porque alguno de los dos fue divorciado, porque los dos fueron divorciados con parejas anteriores, y entonces no quieren otra vez casarse, no quieren otra vez pasar por eso. Y es cuando te invaden los miedos, las expectativas negativas del pasado que no fueron superadas. O sea, no, la idea es que te des una nueva oportunidad. ¿Ves? Y es donde me refiero al autodescubrimiento, retroalimentarte, a volver a creer. No todo el mundo es malo, que hay cosas horribles que pasan por falta de amor. Es verdad, eso es cierto. Tragedias horribles, matanzas, vainas, destrucciones por aquí, es verdad. Pero es porque no le metieron amor desde que nacieron. Como dije yo un pensamiento hace poco lo puse en la red,
Nadie nace siendo un monstruo. Es la ausencia del amor quien lo convierte. Y más aún si separamos el amor de la conciencia. O sea, lo vemos como una compra. Dame un poquito de amor ahí y te compro. O sea, eso no puede ser posible. Entonces, es cuestión de trabajar, de atreverse. Y no tener ese concepto que todo el mundo es malo, que todo... No. Ah, porque tuviste una mala experiencia con una mujer o con un hombre, entonces no vas a volver a tener una relación seria. No vas a volver a tener una relación de compañerismo, de compartir, de amarse, de entregarse desde el alma. Ah, no, lo que quiere es puro sexo. La idea es que si esa persona te gusta de verdad, échale bola, pues. Ahora, si no te gusta, pero hay la facilidad de descargarse, ¿verdad? A través de los deseos, y la persona está dispuesta, la otra parte, bueno, échale bola, tengan sexo. Es un placer, ¿eh? Así como cuando uno se come un cocosete, no sé, una chupeta, una vaina. Es un placer. Pero lo importante es que la vida no se trate de placeres y deseos, o al revés, deseo y placer, no. La vida se trata, como he dicho, de existir. Hay gente que vive y no lo saben. Andan como un robot por ahí, haciendo cosas que los demás hacen, o lo que les digan. No, vive y existe. No vivas nada más. Vives y existe. Siente, atrévete a sentir. Atrévete a nuevas aventuras. Atrévete a tomar riesgos positivos, ¿no? No que te metan un kilo de marihuana, ¿no? Riesgo positivo, viajes, relaciones, o sea, y no, ver, comprobar, y no porque te haga falta, porque tú puedes sentirte bien solo, pero no porque te sientas bien solo, tú vas a capcionarte para toda la vida, no tener una pareja, no, que las cosas fluyan, no es que tampoco te vas a pasar una vida buscando, no, la cosa es que a veces es un equilibrio, pues, es buscar, es parar, es frenar, es volver a empezar, es hurgar y volver a frenar. O sea, es un equilibrio. No se trata solamente de buscar. No, también debes esperar en el silencio. Dejar que las cosas fluyan y volver a buscar. Y así. Y las cosas suceden. Entonces, de eso se trata. Yo por lo menos, yo vivo en este apartamento solo. Ingrid y solo, bueno, tengo a Guacho. Y yo, fino, pero. Normal. O sea, no me muero porque estoy solo. No. Yo disfruto mi silencio, disfruto mi música que pongo de fondo, disfruto mi escritura que hago todas las noches, disfruto cuando toco mi música con el teclado, la vaina, la guitarra. Yo gozo un pullero conmigo mismo. ¿Eh? Y así como todo humano que sentimos, pues uno pasa por facetas. Habrá facetas de molestia, alegría, tristeza, X, arrechera, todo, y es normal. La cuestión es que tú la superes o la cambias. Llega una oportunidad, de repente, una parte amorosa en la vida, una vaina. Ah, bueno, vamos a ver, pues. Vamos a ver si vale la pena. Porque de eso sí sirve la experiencia, ¿no? Precauciones, eso sirve la experiencia. Tener precauciones, tener ojo y no volver a repetir lo que tú antes hiciste o lo que te hicieron. ¿Eh? Eso son los sentidos de la experiencia. Porque de qué sirve que tú vuelvas a entrar en una relación que es la misma vaina que la anterior o peor. No, una vez que, coño, no está cuadrando, pa' afuera. Y ojo, no porque todo tiene que ser a tu manera. No, porque tampoco es llegar a ese nivel, ¿no? Es cuestión, o sea, es que haya lógica, que haya sentido común, que haya tres dedos de frente, que haya, coño, una compenetración de alma con alma, espíritu con espíritu. Es libertad dentro de la misma relación. Esa, es entendimiento, es comprenderse. Pero tampoco todo a tu manera. Parte y parte.
Y que sea una relación madura, se supone, sin toxicidades ni papeles de víctima. No, ya eso, afore, como digo yo aquí en Venezuela. Y es que la experiencia nos da eso. Entonces, para otros, tú te vas volviendo un ser de piedra, un ser coño madre, un ser solitario, ermitaño, ¿no? Es que la idea no es repetir ciclos viciosos, la idea es avanzar. Avanzar, esa es la idea. Entonces, bueno, Elena está en esa fase de autodescubrimiento, y por ahí va forjándose la historia entre Elena y este hombre. Así que les voy a leer, en la narrativa anterior fue de la página 41-45, esta va a ser de la 46 a la 50. Ok, empiezo. Espero que se esté escuchando mi voz a pesar del fondo musical. Creo que sí. Voy. Vamos a poner un poquito más cerca. Bueno, aquí tengo cafecito. Tengo mi cigarrito como siempre. Un ciclo, un vicio que no superaba. Es el único vicio malo que tengo. Con él puedo vivir de repente 90 años. Quizás. No sé. Algún día lo veo. No sé. Y eso pasa. Tenemos ciclos. Tenemos ciclos. Tenemos vicios. Pendejos. Pero nadie es perfecto. Siempre tenemos algo por ahí que, coño. Pero que yo fume no me quita otras cosas positivas que puedo tener. ¿Eh? Y me hace algo tan pendejo como esta vida. Distinto es que yo tengo un vicio de droga. Verga, eso se ha recho. Eso me mata para el coño. O el vicio, como muchos psicópatas, de matar personas porque no le entró el amor. Es arrecho. Hay vicios muy malos. O el vicio de joder a la humanidad a través de inyecciones y vainas. De despolear hábitos. O el vicio que tiene mucha gente de decir mentira y otros se lo creen. De controlar tu mente y vaina. Por ahí nos vamos entonces a lo que mucha gente no cree. Empezamos entonces. Página 46 a la 50. Elena, la mujer que nunca tuve. Voy. Voy a leer esta parte. Es más, voy a ver los frijoles. Y venga. Ya están listos esos frijoles. Están más que listos. Eso quedó, fue sabroso. Tengo frijoles para noche con papitas, zanahoria, chorizo y pancito. Listo, resolví la cena. A mí me fascina cocinar. Me fascina. Una vaina que me encanta. Por ahí conocí un caso de una pareja. Entonces, eso se me dio risa. Claro, eso es porque yo eché baño, una relación de pareja. Más de 30 años casados. Y esa persona, la mujer no cocinaba, no sabía cocinar. Y el hombre se cansó de cocinar a esa persona, a esa mujer. Pana, se divorciaron. Y ella le dice, tanto que cocinaste para un coche. Vaya eso. Vainas locas que pasa.
pero bueno, así es la vida. Empiezo. Al rato en que Elena me había contado sobre aquellos desdoblamientos donde se conseguía con un hombre en la cama para hacer la suya cada noche, decirle lo bonita que es y abrazarla, hasta que la conexión de ambos desapareciera por la atosigante realidad que siempre nos avisa de que algo no está bien. Como si el subconsciente chocara con un árbol mal puesto en el medio de una carretera, gracias a las fantasías de un amor confuso aturdido por la falta de creencias. Y es que dentro de la ilusión, existen diferentes realidades que están ocurriendo a través de otro mundo, y este en otro mundo. Un sinfín de situaciones que se entrelazan por pábilos resistentes, pero que se puede romper si el hacha que hiere los árboles llega a las manos equivocadas y quiebre con los pensamientos desafiantes. Y es ahí donde te despiertas y caes en la decepción, te levantas, te vistes y te vas para un río, fluidez. Queriendo tener un momento sola con tu vida, pero de repente te hace la idea de que ese espacio puede transformarse en un lago. Tranquilidad, un océano, inquietud, un estanque, repeticiones, o hasta un vaso que está lleno de agua limpia y segura, transparencia. Pero no porque todo sea transparente simbolice ser verdadero, cambios. Solo hasta que el cristal que da forma al vaso caiga al piso para que muestre su otro yo, que suele lesionar con puntas afiladas, creando heridas si tan siquiera ser consciente que lo hicieron. Y son pocos los que se arriesgan a realizar una maqueta sobre la verdad encima de un papel bond, sin que éste se doble, arrugue, queme, agriete o se moje. Y si aún el papel soporta el peso de la existencia y de la ilusión, es cuando todo se hace fluido, tranquilo, inquieto, repetido, transparente y cambiante nosotros. Pero si caminamos por donde se cayó el vaso que ya se ha roto, entramos a la fase de una búsqueda innecesariamente del dolor, del sufrimiento y del rechazo hacia una existencia unilateral. Elena solía arrebatarme estos pensamientos con preguntas de tipo crisis afectiva si la mudez de mi hablar sobrepasaba su límite del silencio. Amor, si Elena, ¿qué soy para ti? ¿Una ilusión? De hecho, no existe. No seas tonto, tú siempre con tus bromas. Dime, ¿qué significo para ti? Eres como un puente, Elena, y eso te lleva hacia algún lugar. Y yo solo la abracé mientras mirábamos el horizonte desde aquella banca segura, real y confiable. Una de las tantas cualidades que me sujetó, de alguna manera extraña, pero sin perder mi libertad, hacia estos encuentros continuos que tenía con Elena, es que su sonrisa era demasiado contagiosa. Me fascina una mujer que me sonría desde la comodidad de mi voz, de mi mirada y de mis aventuras. Es ahí uno de los trucos por el cual es que el inicio de nuevas relaciones sean exitosas, pero esto no te asegura que sean duraderas. Porque si piensas en eso, solo estarás perdido. Suelo retirarme de las mujeres que sonríen con tono falso o infame. No soporto, pero para nada, estar presente ante personas que se colocan caretas por medio de la única vida que se nos ha dado con el objetivo de disfrutarla a como dé lugar. Es por eso que mi Estela decía adiós con educación y trataba de conseguir nuevos ambientes más sinceros, cálidos y solitarios. Como aquella mesa donde yo estaba en paz, pero a la vez atento por si el milagro se anteponía sin que yo lo solicitara. Y fue ahí cuando ella se tomó el café conmigo, sin haberla invitado. Solo llegó, se sentó, me miró, respiró y me dirigió la palabra con una pregunta poco convencional. ¿Qué ves en mí? Era una mujer loca que invadió a lo arrecho mi privacidad. Y justo ahí es cuando escuché las primeras sonrisas de muchas. Y ella me dijo, me llamo Elena, por cierto. Recuerdo que yo tuve la compañía de grandes mujeres y a cada una siempre le entregué la esencia de mi alma, de mis oscuridades y de mi verdad.
Pero ahora que lo pienso bien, ninguna gozaba del tipo de sonrisa como la que expresa Elena cuando me ve a los ojos, me agarra de la mano y me abraza a la hora de dormir. Y antes de que ella caiga en los abrazos del dios Morfeo, suele suspirar tan lentamente su amor por mí que hace que yo me pregunte por qué aún no suspiro de esa forma. Y lo más raro es que ella me gusta, me atrae y me atrapa. Siento cosquilleo en el estómago con tan solo verla y mi corazón se contrae si estoy lejos de sus labios. O es que al final todo se debe a que la soledad a veces pasaba en silencio frente a mí y me mostraba un cartel que decía: siempre serás bienvenido a nuestro templo sagrado. Y yo le daba las gracias. Pero no hay nada mejor que compartir tu libertad con alguien que te acepte tal y como eres, como esa sensación de navegar sobre un lago tranquilo e inquietante. Algo así como lo es Elena. Era el milagro. Mi hombre sin rostro, qué graciosa eres, Elena. Bueno, mientras no me digas tu nombre, te ganaste ese apodo. Por mí está bien, mejor así. Porque cuando sepa la verdad, entonces el sufrimiento no va a ser ningún problema. Ya que al no identificarte con nada, sabrás vivir sin apegos en cualquier mundo. ¿Y qué verdad me ocultas? Yo jamás te he ocultado lo que soy, Elena. Jamás. Y por ende, es que tú eres tan libre como la conciencia que aún no ha tocado lo terrenal. ¿Y tú sabes quién soy yo? Te conozco muy bien, Elena. ¿Ah, sí? A ver, cuéntame. Antes de decirte quién eres, quiero llevarte a un lugar especial. ¿Iremos a la cabaña? No, mi amor. ¿Y por qué no? Si me gusta tanto, te llevaré hacia lo que quizás sigue oculto en lo que soy. A esto te referías que cuando yo sepa toda la verdad, el sufrimiento no será un problema. Algo así. ¿Quieres ir? ¿Pero a dónde? No hagas tantas preguntas. No importa a dónde lleguemos, lo que importa es vivir sin dañar a nadie, Elena. Ok, vamos. Luego de aquella conversación con esta mujer tan curiosa desde aquel barco que se sitúa entre pequeños estanques limpios de la ciudad, la llevé a su apartamento para que recogiera algo de vestimenta y algunos utensilios para esta nueva respiración de lo que somos. Pero no podía faltar las acaricias de mi parte cuando su desnudez frente al espejo me incitaba para hacerle todo lo que yo quisiera entre sudor y estos cayeran al piso. Nos fuimos llevando por las emociones calientes y nuestras almas se sentían cómodas porque las dejábamos ser libres sin redimir cualquier sentimiento que suele coaccionarse por temores. Como cuando quieres amar con sinceridad y lo haces sin que la tentación te manipule. Así que después nos dirigimos a mi vivienda para buscar la cámara fotográfica Canon, que suele revelar momentos hermosos de la vida. Y cuando llegamos, Elena quedó impactada por los aires puros de este lugar. Y fue tanta su emoción al verlo que se quitó toda la camisa para sentirse más libre de lo que ella es conmigo. Todo. Incluso con ella misma. Y sus senos eran retocados por la inocencia. Su rostro era visto por lo invisible. Su espalda era el misterio que yo no quería perder. Y fue aquí donde ella me preguntó: ¿dónde estamos? Este ambiente representa lo que soy por dentro. Si quien lo ve es la persona indicada. Entonces sí existo. Respira, Elena. Respira. Ya que estamos aquí en este hermoso espacio de la naturaleza que me trajiste para que podamos respirar lo que todavía queda de sano en el mundo, quiero que me detalles quién soy yo. Porque según tú, me acabaste de decir hace poco que me conoces muy bien, ¿no? Elena, yo te puedo decir quién eres. Pero lo importante aquí es que tú misma sepas quién eres en realidad. Lo sé, pero solo quiero que tú me digas el concepto de lo que soy. Pero lo que eres para mí o lo que eres para ti. Solo dime lo primero que se te venga a la mente a través de todo lo que hemos vivido. ¿Quieres que os vea algunas partes? No, dime todo. Ok, eres una ilusión. Vas a seguir con eso, hombre. No te pongas brava, Elena. No eres solamente tú. Se trata de un sinfín de seres vivos y cosas sin vida que en realidad no existen. Incluso yo soy el sueño de una conciencia mayor que se encuentra viéndome en este instante. Porque de forma general todo lo que vemos se debe a la luz.
y esta es transformada por la mente. Y una vez ahí, hace realidad lo que nosotros estemos disponibles a reconocer. Y cuando las personas no reconocen lo que quieren, sea bueno o malo para sus vidas, entonces el sentir del alma con el espíritu queda sin ningún propósito a través de los viajes que hagamos con el tiempo. Por ende, no eres tú nada más quien es una ilusión, sino que todo lo es. Esta vista hermosa, la montaña, el lago, el amor, la paz, el vuelo de un colibrí, el olor de una flor, la sonrisa de un niño, la muerte de alguien que amas, los puentes que cruzamos, los cambios, las superaciones, las vestimentas, las comidas. Se trata de todo, Elena, de todo. Ok, y si todo según tú es una ilusión, ¿por qué uno llora cuando ves la muerte de alguien? ¿O cuando una relación culmina a pesar de que estaban enamorados? ¿O cuando ves que muchos sufren por el odio, la maldad o la venganza por parte de quienes nunca sintieron el amor como parte de su conciencia? Creo yo que si realmente nada existe, es cuando me pregunto por qué el dolor nos afecta tanto si al final es una mentira de la mente. Tú misma te respondiste, Elena. Se trata de sentir. Pero debemos tener cuidado de que la ilusión no se traslade a las alucinaciones, porque te llevaría a un mundo que tú estás creando. Y ahí el corazón no existe, tal como las emociones y sentimientos. Seríamos nada. Bueno, hasta aquí entonces la cuarta narrativa de la página 50 del diario de un amor dimensional. Elena, la mujer que nunca tuvo. Espero que la hayas disfrutado. Y bueno, llegamos entonces a la reflexión de lo que dije al principio. Autodescubrimiento desde la verdad, de adentro para afuera. Porque hay personas que se la pasan todo el tiempo insegura, que no saben. No vale, ya basta de eso. Tú sabes quién eres, solo omítalo. Así saca cosas hermosas o horribles, pero vomítalo, desahógalo, descúbrete. Y no pongas tanto pretexto ni nada en tu vida para mostrarte tal y como eres. ¿Eres malo? Cambia. Cambia y sé bueno. ¿Eres obsesivo? Cambia y utiliza esa obsesión en cosas positivas para otros, pero no para ti. No llenes tu espacio de basura. A eso me refiero. ¿Que te gusta un solo color? Varía, varía. Busca otros colores de la vida. No todo es negro, no todo es azul, no todo es blanco. Es variar. Eres una persona sola, pero eso no te capciona para tú transmitir amor a otros o reflexiones a otros. Es eso. El autodescubrimiento, la seguridad y la confianza. Sin obviar nada. Hay que ser muy sincero. Entonces, yo por lo menos he superado muchas cosas. En 40 años que llevo viviendo. Así como hay muchas cosas que debo seguir trabajando para cambiar. Pero hay personas que no reconocen eso. Hay personas que no reconocen las cosas que debe cambiar. Y eso está mal. Eso está mal. Claro, hay ciertos detallitos que tú tienes fallas. Como por ejemplo, mi puto vicio con el cigarro. Pero, por lo menos, una persona que, vamos a suponer, que solamente se la pasaba hablando de forma negativa y de repente cambió y empezó a hablar de forma positiva sin caer en el fastidio, ¿verdad? Porque a veces somos locos. Por ejemplo, esas personas que son así, proactivas, positivas, buenos días, mi gente, bueno, entonces, esa actitud a veces somos locos, a veces como que, bueno, ¿qué pasa? O sea, uno mismo a veces, no sé, ¿sabes? Es por eso que yo digo que la humanidad es incomprensible, porque a veces tanto abrumo, o sea, del amor, o sea, tanta abrumación, como que cansa, ¿no? Mira, es arrecho, la distracción, ¿eh? Están robándonos mesas. O sea,
Yo le digo a ellos los otros, porque entonces yo le digo, mira, ¿por qué te la pasas robando los muebles? No, nos fuimos nosotros a veces, son unos fantasmas. Los otros, pues como la película de Nicole Kidman. Así que de eso se trata la historia, de lo que va por ahora, de Elena. Autodescubrimiento, cambios y nuevos inicios. Decir siempre la verdad, no la capciones. Di la verdad, por último. Bueno, espero que estés bien, que hayas disfrutado de esta narrativa, de este hablar, de esta conversación que hago yo con ustedes. Y bueno, te deseo un buen fin de semana. Que la pase muy bien, que sea éxito. Cuídate mucho. Mira que hay mucho loco en la calle. Y te mando muchas bendiciones y un gran abrazo de luz. Te bendigo. Nos vemos.